de las personas de una manera muy violenta, y estamos viendo de que estas personas no tienen un poquito de carisma, no tienen un poquito de seriedad ante este tipo de hechos que se están suscitando aquí en la casetera. Ahorita va a llegar todo esto. Es un bloqueo político, nosotros desde ese punto de vista nosotros lo tomamos. ¿Por qué? Porque después de los problemas internos de carácter orgánico, los cocaleros afiliados a DEPCOCA, lamentablemente entre dirigentes se están matando. Pura dinamita, bastante dinamita, casi a nuestros personales hacen llegar con dinamita. ¿Qué es lo que pediría usted, señor? Que nos den un libre al paso, que no nos tranquen, que no nos perjudiquen en esta forma. A los blancos sus productos, naranjas, frutas, bananos se están echando a perder, señor periodista. Queremos que el gobierno, el ministro de gobierno, que nos mande helicópteros, porque los bloqueadores están en la punta de la cima. Este bloqueo no tiene una fecha definida, es indefinido, bloqueo indefinido. Entonces sabemos que el gobierno no nos quiere alcanzar, pero su estrategia del gobierno, pero no, los yungas están unidos, los yungas están molestos por esas cosas que hacen sus paralelismos a nuestra institución. ¿Por qué alguien que se moviliza apedrea y dinamita? Porque no le han respondido sus bases, ¿no es cierto? Un bloqueo que convoca 30 personas no es un bloqueo legítimo. La movilización no es legítima, ¿no es cierto? Los supuestos pedidos al gobierno no son reconocidos por la gente, porque la gente sabe que las tareas de erradicación están respetando estrictamente las zonas legales. ¿Qué está sucediendo en los yungas, en la carretera? Una jornada de mucha tensión la que se ha vivido hoy. Y quiero saludar al coronel Jorge Pizarro, director departamental de la Policía de La Paz. Buenas noches, un placer tenerlo, coronel, en todo a pulmón. Muy buenas noches, nos encontramos en este momento en la carretera, en el sector de Santa Bárbara, y a sus órdenes, Priscila. Por favor, coronel, ¿cuál es la situación a esta hora de la noche? ¿Hay todavía puntos de bloqueo? ¿Cuál es el informe actualizado? Bueno, hemos despejado prácticamente toda la vía de cualquier bloqueo. El gran conflicto que tenemos es que esta gente ha tomado las alturas, y ustedes entenderán que la noche es bastante complicada, pero a pesar de ello, hemos controlado la situación. En este momento los vehículos están circulando, hemos logrado sacar de Caranavi hacia La Paz todos los vehículos que estaban varados. Asimismo, en este momento está ingresando toda la caravana de vehículos que existía en el sector de Yolosita hacia La Paz, y la circulación en este momento está siendo normal. Continuamos haciendo uso de algunos agentes químicos para evitar que estos denominados bloqueadores que están en la cima lanzando dinamitas sin ninguna consideración, pues puedan escapar más allá y pueda permitir el paso de vehículos. Repito, no hay bloqueo alguno en la carretera. Lo que existe son personas en la cima de los cerros que están lanzando dinamitas, pero en cantidades impresionantes. Ya había manifestado con anterioridad que esto ya se torna hasta criminal. Tenemos de este hecho una persona herida, una persona de la tercera edad que intentaba cruzar a pie el lugar. Llegó una dinamita y pues la onda expansiva lo arrojó hacia un pequeño precipicio. Hemos evacuado en este momento a esta persona, pero lo importante es que se han habilitado las vías, está siendo parcialmente controlado todo este sector. Ya estamos concluyendo con los últimos vehículos que estaban parados en el sector. Coronel, por favor, ¿dónde fue evacuada esta persona de la tercera edad y si se tiene el nombre? Está siendo evacuada hacia la ciudad de La Paz. Una ambulancia de Yolosita va a trasladar a esta persona del hospital de La Paz. No tengo con precisión a qué hospital lo van a llevar, pero
ya ha sido atendida y ha sido evacuada, que es lo más importante. Ahora, usted nos dice que están utilizando grandes cantidades de dinamita, a pesar de que estén pasando los vehículos particulares. A pesar de todo, a pesar de que había personas que estaban cruzando a pie por necesidad y ellos lanzaban pues sin ninguna consideración las dinamitas. Es increíble la cantidad de dinamitas que tienen estas personas. Hemos logrado subir hasta la cima, hemos logrado hacer escapar prácticamente a estas personas. Hemos decomisado, hemos recuperado, si el término cabe, cualquier cantidad de explosivos, asimismo latas armadas con clavos, vidrios, unos troncos armados con clavos, una especie de miguelitos. Y bueno, la verdad es que esto nos llama mucho la atención y hasta esto ya se torna hasta criminal. Bueno, en torno a su relato, coronel, nos preocupa muchísimo. ¿De dónde sacan la dinamita? ¿Qué tipo de control se está haciendo respecto a esto? Bueno, la verdad es que este grupo había manifestado en algún momento que solo eran petardos que los envolvían y explotaban fuerte, y eso no es cierto. Han podido comprobar muchas personas y algunos medios de comunicación que estaban en el lugar que lo que utilizan ellos es dinamita, y dinamita en grandes cantidades. Han tumbado árboles, han hecho caer piedras sobre la carretera, las cuales hemos limpiado, hemos logrado despejar totalmente la vía. En este momento, ustedes si escuchan, se está habilitando el carril de bajada, es decir, están ingresando de La Paz hacia Caranavi con toda normalidad, pero el personal policial es una obra, un operativo y una maniobra muy especial, ha logrado controlar a estos manifestantes y esperemos que, bueno, ya cesen en estas actitudes. ¿Cuántos efectivos policiales estarán en el lugar, coronel? Mire, la verdad es que tenemos varios puntos, son varios puntos en los que ellos estaban reunidos y de los cuales hemos logrado despejar, y la cantidad, Priscila, es la suficiente. No quisiera dar yo cantidades porque estamos todos los policías trabajando en este lugar y es la cantidad suficiente para controlar este bloqueo. Bueno, realmente estamos preocupados por la utilización no solo de piedras, sino de dinamita. Mucha gente que ha pasado a pie estos puntos se ha quejado de esto, de la peligrosidad del conflicto que se está desatando en los Yungas. Pero en horas de la tarde se conocía que habían buses con niños también. ¿Estos buses ya fueron o ya pasaron los puntos? Así es, hemos escoltado con preferencia esos vehículos porque habían niños que habrían participado en los Juegos Plurinacionales y pues estaban retornando a sus regiones, pero se los ha podido identificar y se ha escoltado en forma especial a ellos sin ningún riesgo, y bueno, ellos ya están en camino seguramente a los lugares donde ellos tienen que llegar. ¿Los policías van a pernoctar hoy en el lugar para dar seguridad y garantizar el paso de los vehículos? Así es, son 4 días que estamos en este sector, estamos trabajando, tengo a la gente bastante cansada, pero a pesar de ello, la voluntad de apoyar a la sociedad, que es la que requiere que esta vía esté despejada, pues vamos a continuar, Priscila, vamos a continuar hasta que esto concluya. Coronel, arranca el descanso pedagógico, las vacaciones de invierno, mucha gente quiere viajar. ¿Usted qué recomendaría a las personas, a las familias, para este fin de semana? ¿Que vayan o no vayan a los Yungas? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, considerando que ya hemos prácticamente consolidado, esperemos que el día de mañana ya desistan de esta actitud los que están lanzando dinamitas desde los cerros, y vamos a también hacer algunas maniobras para prenderlos y vamos a ser pues drásticos con ellos para que la autoridad sancione como corresponde. Por el momento está relativamente tranquilo el lugar,
pero por seguridad pedimos que por lo menos hasta el día de mañana tengan un poquito de paciencia y ya mañana seguramente esto lo vamos a consolidar definitivamente. Coronel, entonces recomendaría que solo la gente que requiera viajar a los Yungas por necesidad se dirija a esa región hasta que se tenga totalmente controlada la situación el fin de semana. Así es, por hoy y mañana podríamos tal vez, yo creo que hasta mañana a mediodía ya vamos a tener una información más precisa para poder indicar de que está totalmente controlado este sector y bueno, ya seguramente van a poder viajar con toda tranquilidad. Pero les repito, por el momento las vías están habilitadas, no tenemos mayor conflicto, estamos trabajando a pesar de la oscuridad de la noche porque acá es difícil hacer algún tipo de maniobra. Pero lo estamos haciendo, Priscila, y vamos a consolidar esto. Le agradezco muchísimo, coronel, por haber estado con nosotros. Nos quedamos pendientes, por favor, a todo lo que vaya a suceder en la carretera. Muchísimas gracias. Claro que sí, a sus órdenes. Bueno, una situación muy delicada la que se está viviendo en la carretera. Acabamos de escuchar al comandante y decía que se ha retomado el control de la carretera. Sin embargo, los cocaleros todavía están lanzando dinamitas y lo han hecho en todo el día, a pesar de que la gente caminaba para tratar de trasladarse de un lado a otro. Rubén Araníbar, nuestro compañero, ha estado en el lugar. Tenemos este informe, por favor. No respetan ni a los niños ni a las mujeres, están atentando contra la vida de las personas de una manera muy violenta. Y... No va a llegar, arriba, arranque.